Sábado de la 24ª semana del tiempo ordinario. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 8, del versículo 4 al 15. En aquel tiempo se le juntaba a Jesús mucha gente y al pasar por los pueblos, otros se les iba añadiendo. Entonces les dijo esta parábola: salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrar, algo cayó al borde del camino. Lo pisaron y los pájaros se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso y al crecer se secó por falta de humedad. Otro poco cayó entre zarzas y las zarzas crecieron al mismo tiempo y lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y al crecer dio fruto al tiempo, el 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos: ¿qué significa esta parábola? Él le respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de Dios. A los demás solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es esta: la semilla es la palabra de Dios. Los del borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Los del terreno pedregoso son los que al escucharla reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre zarzas son los que escuchan, pero con los afanes y riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no maduran. Los de la tierra buena son los que con un corazón noble y generoso escuchan la palabra, la guardan y dan fruto perseverando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La parábola va dirigida a la multitud, porque la semilla no da fruto muchas veces en uno. Todo depende de la clase de terreno, es decir, de la disposición de los oyentes. Por eso termina con una máxima: quien tenga oídos para oír, que oiga. Todos los mesianismos judíos esperaban una manifestación brillante y rápida de Dios. Jesús parece querer rebajar su entusiasmo y les dice: el reino de Dios está sujeto a los fracasos, va progresando penosamente en medio de un montón de dificultades, requiere mucha paciencia. Los cuatro terrenos se hallan en un mismo lugar, donde hay un camino, rocas, espinas y tierra fértil. El sembrador siembra esparciéndola. Sin preocuparse de si una parte de la semilla se pierde. Y no depende de cómo se siembre, sino de cómo se escucha el mensaje. Jesús habla de personas con una cultura donde predomina el escuchar a otra persona. La fe viene del oído, por la transmisión de la palabra. La explicación de la parábola responde a una pregunta formulada por los discípulos. Jesús les dice: a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de Dios. Los discípulos han sido iniciados en los secretos del reinado de Dios. Poseen la clave para interpretar la enseñanza y la actividad de Jesús. El tema dominante es la manera de escuchar el mensaje y de hacerlo fructificar. Jesús hablaba de esta manera para provocar una inquietud de búsqueda de sentido más profundo en los que lo oían. Pero también quería hacer una advertencia a sus discípulos: pónganse más atentos, porque si no entienden esa parábola, no podrán entender ninguna otra. Y les explica por qué la respuesta que se daba a su enseñanza dependía de los intereses que tuvieran. La que cayó junto al camino son los que escuchan, pero no asimilan nada, porque están imbuidos en otras ideologías o contrarias al designio de Dios. El diablo personifica la ideología de poder en todas sus facetas y concreciones.
La gran mayoría de los cristianos que asisten a misa no recuerdan absolutamente nada, ni siquiera la misma homilía. Esto significa que la semilla esparcida la comieron los pájaros. Esto es lo que tiene a nuestro cristianismo católico sumido en la tibieza. Esta es la razón de que no haya fruto en la vida de tantos cristianos. Los pájaros se comen la semilla, apenas salen de la celebración eucarística. Lo que cayó entre piedras son los que aceptan el mensaje con alegría, pero que no asumen a fondo ningún compromiso. Y cuando llega la prueba, en tiempos difíciles desertan. La parte que cayó entre espinos son los que escuchan, pero con las preocupaciones de riqueza y los placeres de la vida, se van ahogando y no maduran. Siguen aferrados a las riquezas, a los placeres de la vida, a las exigencias de la sociedad de consumo, atenazados por las preocupaciones de la vida. La semilla es buena, pero el terreno no está suficientemente preparado. Muchas veces tenemos sincero interés en lo que Dios nos comunica en la Biblia y en la vida, pero las preocupaciones nos condicionan. Hace falta un ejercicio de limpieza interior, de desbloqueo mental. Mientras permanezcamos atrapados por interminables preocupaciones, nunca tendremos ocuparnos en la palabra. Es necesario crear un espacio vital donde la buena semilla del Evangelio germine. También ocurre que la semilla es buena, pero el terreno carece de profundidad. En otras ocasiones somos presa de un entusiasmo inicial, pero somos incapaces de seguirla cultivando para que desarrolle toda su potencialidad. Somos superficiales en nuestra formación cristiana y nos contentamos con lo poco que aprendimos en la catequesis. Maduramos nuestros conocimientos profesionales, técnicos, pero no profundizamos en el conocimiento de la palabra de Dios en la Biblia y en la vida. Lo que cayó en tierra buena representa a los que escuchan la palabra, la conservan en un corazón bueno y bien dispuesto y dan fruto por su constancia. El fruto del reino no es instantáneo, solo dará fruto si la reciben con un corazón bien dispuesto, la retienen y si se da la perseverancia, requiere pues constancia. Perseverancia, el reino de Dios no es un destello estrepitoso y rápido. Viene a través de la humilde escucha de cada día con un corazón bien dispuesto. La retienen aun cuando vengan las pruebas y los fracasos. Para entrar en sus misterios, es necesario cada día escuchar con atención la palabra, discernir cuál es la voluntad de Dios y tratar de llevar a la práctica lo que ya se ha descubierto de Él y perseverar. Escuchar la palabra con un corazón bueno y bien dispuesto y perseverar luego en su meditación y en su obediencia, esa es la actitud que Jesús espera de nosotros y que es la que nos conducirá a una maduración progresiva de nuestra vida cristiana y de la construcción de un edificio espiritual que resistirá a los embates que vengan. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo
y darle like. Que Dios te bendiga.